abrazo, por favor. ¡Mamma mía! Mejor todavía. Así que un abrazo gigante. No nos separemos, no. Está pesada la cancha, dijo el Chino Río. Gracias, vale. No, me sucia. Bravo, bravo, bravo. Chelo, corta la música. Eso. Y cuéntame todavía. Te doy mi amor. Sí. Sí. Por eso, pero ahora sí, sí, pues. En mi puesto que entra, ¿quién va? En cada baile que sale una. Muy bien. Oye, lo que no, no le he contado es que me... ¿Se la puedo pedir? Que no, como...
Pitu. El Pitu feliz, es de acá el Pu, así que... Pero cacha perfecto. Sí, no, sí es un gallo que... Él se instaló en el Aván antes que todos nosotros. Ahí viene su chelo, si él sabe. Está perfecto. Necesita el golpe. Ya, y para no llevarte todo, ya yo te voy a llevar con el bombín. Ya, perfecto, muchas gracias. De nuevo que no. No lo grabamos, güey. Bueno, le pusimos rollo.
complicado. Horizontal, papá. Horizontal, horizontal. Horizontal. Sí, señor, legal. Search or serve. Aquí el testamento, ¿sabes? Oye, ¿le vamos a hacer pico conmigo? No, güey. ¿Voy a poner los dos? No, o sea. La aurora
a todas, pero es tan distinta, quien no la conoce, no se lo imagina, es igual que muchas, es igual que todas, pero tiene un algo que a mí me enamora, en las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en beso, conocí en su alma ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo. Y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta para un mundo nuevo. Parece a todas, pero es tan distinta. Ella es una rosa, pero sin espinas, porque tiene algo que no tienen otras. Es la obra de arte, sin ninguna copia. Las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo. Y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta. Todavía no navegamos, ¿no? No, todavía no. Oye, cuando se siente un cuetazo me dice. Ya está presentada el dúo entonces, serenense y mollino, primas hermanas y prácticamente hermanas, Rosmarie, ya muchos saben, hija de Teresita Cachón Torrejón, una gran, gran folclorista de la cuarta región. Aplausos para Rosmarie. Y Luz Isabel Albarnés Gachón, hija de la hermana de Teresita, de su suegra Nelly. ¿No? Un jardín muy perfumado, nadie te
Tranquilo, tranquilo, Gonzalo. Hoy día duermo con el pitu. Vamos a... Vamos a invitar ahora a Oriana. ¿Está por ahí, Oriana? Orianita, usa esta guitarra nomás que es colectiva. Hasta allá pasan inventando el fuego en esta guitarra y ya le paro. Para no cambiar tanta cosa porque no puedo en los soportar. Bueno, Oriana, nuestra querida amiga Oriana Pérez, una cantora popular de Coquimbo, de la región, investigadora, siempre nos deleita con su arte, tiene canciones muy, muy interesantes, muy regionales también. Así que espero que se porte bien con sus canciones. Bueno, ya, entonces, la otra dije que va más tarde. Un aplauso para Oriana. Buenas noches. No vamos a cantar nada de eso del corito del otro día, ¿ya? Vamos a hacer algo un poco más decente. No tenía ni invitado otro día. Así es. No, una canción de la Violeta, de la señora Violeta Parra, que habla de una época. Las tonadas tienen una connotación social muy importante porque nos llevan a lugares, estilos de vida, costumbres de épocas. Aquí, esta canción, que le gusta mucho a mi amiga Lucy, habla de una niña, a usted también. Bueno, de hecho a mí me decían Juana Rosa, yo me llamo Oriana, todo el mundo me decía Juana Rosa. Yo decía la Juana Rosa. Sí. Bueno, esto habla de una niña que a los 25 años ya se está quedando soltera, una cosa que es impensado en este momento, así que esta es la importancia que tienen las tonadas, ¿ya? La Juana Rosa. ¿Y las palmas? Arréglate, Juana Rosa, que llevo una invitación. Mañana trilla la yegua en la casa de la Asunción. Te pones la bata nueva, en cada trenza una flor. Tienes que andar buena moza, por si pica el moscardón. Tenis 25, rosita y rosa, baila sol y de ola. De ti se pensa, va bien en puerta, te pones carmín. Y ahora para venir a contenta y feliz, va bien en puerta. Y ahora padecerá contenta y feliz. Tres anillas a los 25 ni piensan tres solteronas. No hay niña joven que no haya en todo su alrededor encontrado en una era remedio a su corazón. La que lo dice es tu mamá, que él era el cual encontró, y también tu prima hermana, al marido que tiene hoy. Tenis 25, rosita y rosa, bypass solterona, de ti que pensar, va bien en polva, te pones carmín, y ahora vale ver. Contenta y feliz, ahí viene en polva, se pone carmín, y ahora panadera, contenta y feliz, y nos vamos a esperar. Abuélate, Juana Rosa, que muy ligero anda el tren, pero si vamos pa' Lea, no queda allí en el andén. Que a mí también me hace falta un yerno para querer. Vamos pa' Lea y un nieto me da y para mi vejez. Tenis 25, rosita y rosa, va y pa' solterona.
palanera, contenta y feliz, ahí viene el colma de San Nicolás. Y ahora palanera, contenta y feliz. Gracias, Juana Rosa. Pase, señorita Iria. Pase. Bueno, así los jugones, daríamos como 10 vueltas en la noche, pero nosotros cantamos como 3, 4, 5 canciones cada uno, pero ahora estamos por razones obvias. Viene Iria. Iria de los Ríos y el Isperger. Vamos a dejar entonces ahora en el fogón a una gran amiga de muchos años, de muchas décadas, lustros, casi siglos, que también nos ha acompañado mucho tiempo, que tiene una voz preciosa, con ustedes, Iria de los Ríos. Samba con Z, y
voy a cantar un tema que se llama Amor, Miedo y Soledad, pero necesito ayuda. Esta es una, es una canción que requiere un cierto compás, así que quiero invitar a mi gran amigo de toda la vida, Fernando Godoy, que me acompañe. Ya, ¿y cuál es el ritmo? No, dale, nomás usted. Vamos, nomás, yo te sigo. Porque le salga, porque le salga del alma. Voy yo, voy yo. Silba en los cerros el viento y mi voz viene diciendo tu nombre, canción, canción que no cantaré jamás, porque es canción de los dos, canción que no cantaré nunca más, porque es canción de los dos. Si ya no tengo tu boca, no sé cómo cantar la vida sin vos. Si llora el sauce, no puedo cantar, solo lloramos los dos. Si llora el sauce, no puedo cantar, solo lloramos los dos. Cuando en el vino te suelo encontrar, cansado de andar y de andar, tiempo al pensar, cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Tiempo al pensar, cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Cuando la noche se cierra, me voy rumbeando solo para el Gualinchay. Tal vez encuentre un boliche por ahí donde calmar mi dolor. Tal vez encuentre un boliche por ahí donde calmar mi dolor. Pensar que mía no fuiste jamás, al solo un beso en el alba y adiós. Y tienes miedo de amar y morir, yo de morir sin amar. Y tienes miedo de amar y morir, yo de morir sin amar. Cuando en el vino te suelo encontrar, cansado de andar y de andar, tiemblo al pensar cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Tiemblo al pensar cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Antes de echar a andar entonces la mudanza, una canción más voy a invitar a Cindy. ¿Está Cindy? Sí, acá está Cindy. Cindy va a cantar una canción conmigo. 25. Ya marquemos todo. 25. Acá estoy. Acá estoy. La que la larga por la frente.
Ya. Oye, en el caso de los cantores, primera vez que estamos secos acá, secos. Porque estamos trabajando, ¿sí? Oye, el director, ahora José Medica, ya vamos a investigar por dentro. Atento. ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? Y rodar por tu ausencia aquí en mi cama. Escuchar el silencio de tus palabras. Un silencio tan blanco como el alma. Cuando salga el sol, no estarás aquí. Y te irás con mis sueños, arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós y quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo, mi escarcha en el invierno. Sendero de ausencias que no acaban. ¿Cómo será encontrarme tus besos en la distancia y en el alto calor de madrugada? Cuando salga el sol, no estarás aquí y te irás con mis sueños arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, me dirás adiós y quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio total, una huella de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo. Les voy a pedir por favor si es que me pudiesen ayudar para que nos saquemos una foto con mi familia. Eso. Si me pueden ayudar ustedes, nos vamos a sacar una para allá y después una para acá con la familia. ¿Me podrían ayudar? Porque yo después me tengo que ir a poner pijama si lo van a castigar. Eso. Mientras tanto, Samuel, apártame la guitarra, por favor. Porque nadie me pidió el tema mío y yo lo voy a cantar igual. Lo mejor ya se está haciendo, sin Bolívar está creciendo. Ven a ganar, ven a triunfar.
triunfar, una carrera de esperar. Cuántas estás y es tu hermanos, si mamá arriba está en el cielo. Ahora sí. ¡Foto! Vamos a dar las instrucciones. Vamos a salir hacia el callejón, hacia el camino que está acá en la entrada. Voy a bajar como 50 metros. Si me puedo acostar, no me puedo acostar. Chelo, está en libertad, acción. ¿Están preparados? ¿Están preparados, seguro? ¡Sí! ¡Mi pijama! ¿Están preparados? ¿Sí? ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí llama el trotecito! ¡Se le cacha el falla! ¡Ahora me pueden dar guaraca cuando duerma! ¡Está bueno, ¿no? ¡Está bueno, está bueno! ¡Ya! ¡Buenas noches, pásenlo bien! ¡Yo me tengo que acostar! Mañana será un gran día para nosotros, tenemos un show. ¿Dónde es el show? ¿Es en la afuera plaza? De la iglesia. Afuera de la iglesia, ya perfecto. Lo esperamos allá también, ¿ah? ¿Eh? Sí. Todo. Bailar trote, cacharpalle y juega nortina. ¿O me equivoco? Sí, eso es, perfecto. Eso es. 10 puntos. Ya, lo voy a recostar yo. Muy bien. Cualquier cosa me ha hecho. Sí, cualquier cosita nomás que se esté nublando no es. Con fuera y de todo, ¿cierto? Alguien me enseñó el pueblo cuando se va a acostar tiene que despedirse con un beso. Le ha dado como 25.000 hoy día. Aquí también. 25.000 hoy día. Ya, bueno. Un beso, mi nena. Duerma bien. Oye, beso, el calienta cama está al lado izquierdo. Ya. Mi pareja. Al lado izquierdo. Mi pareja. Ya, entonces, calienta cama está al lado izquierdo. Ahí lo venden. Y el que lo fría, chao, chao, chao. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Thank you.
en mi brazo, solo mi locura siento. Ya no hay luz en mis ojos. Llévame en mi brazo, solo mi locura ciego, sin luz. Solo por mi canción quiero de nuevo volver. Y como en otoño caerá mi sueño viejo. Los acordes, los grillos de tu casa.
para amarte a tu cielo. Por nombre tengo fogón, aprendió a amar. Gracias.
que soy para ti. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Perduran tus cuerpos en la flor rufí. La tiene más vieja usted, señora. Yo tenía una cachucha.
se la prestaba a mi compadre. Pero me la echó al trajín. Yo tenía una cachucha, se la compré al cachuchero. Yo tenía una cachucha, se la compré al cachuchero. Que quiera tener cachucha, que le cueste su dinero. Vámonos ya, chica, cachucha. ¿Tiene su cachucha? Impecable. Sale, vaya. No le quedan ni los marcos, bueno. La tenéis más trajina. Falso, mentira. Y las cabras del grupo también, si la tiene la trajina. Mentira. Se la prestan a los compañeros. Todos han usado la cachucha. Se dice las cachuchas del muelle. Y se la prestan al compadre también. No hay que hacer eso, ¿ah? Quien quiera tener cachucha, no se fíe del compadre. Quien quiera tener cachucha, no se fíe del compadre. Que la vieja de mi suegra tiene la cachucha, maire. Pero yo lo hice de buena persona que soy, ¿no? Es que es incomprensivo los hombres. No, es que yo no puedo cobrar mucho, muy chiquillo, si ya pasé los 60, pues. Digamos que la cachucha ya no está muy en buenas condiciones. Ya la cachucha está jubilada. Y con las pensiones que pagan en este país, imposible arreglarla, vos. Aquí esa wea, ¿eh? Y fíjese que mi mamá también tenía una, po. Pero era grande la cachucha la vieja, le voy a decir. Sí, pues. Y de ahí me hizo una a mí, como yo era más chiquitita, me hizo una chiquitita a mí. La cachucha de mi madre es más grande que la mía. La cachucha de mi madre es más grande que la mía. Una noche se la vi cuando se quedó dormida. Vámonos ya, chica, cachucha. Vámonos a Puerto Real. Vámonos ya, chica, cachucha. Vámonos a Puerto Real. Cachucha mía. Por favor, para las personas que no saben, la cachucha es un botecito, ¿ah? Te apuesto que estaban pensando cualquier cosa, son muy cochinas. La otra vez dijiste que era una bota para tomar vino, ¿viste? No, es un botecito en el sur y en España es un gorrito como el que usa el viejo Pascuero. Eso es una cachucha, ¿ya? Y por eso la Lucy decía que la tenía deteriorada porque tanto estar en el agua, ir a buscar... Pero siempre piensan que es otra cosa. Es que yo sé que quieren que cante esa canción, pero hay niños chicos. O sea, están todos pervertidos ya los cabros chicos. Yo, pero antes de eso le voy a cantar una canción. Oye, yo quiero que tomen en serio mi trabajo, por favor, ¿eh? Yo canto tonadas. ¿Ya? Ahora, que meta canciones medias cochinas. Ahora, las canciones no son cochinas, las canciones dicen cosas y ustedes son los cochinos que piensan otras cosas. Muy bien. ¿Ya? La malinterpretan, claro. Pero voy a cantar. Ya, la vamos a cantar. Pero vamos a cantar una primero. Como bien dice, este título que tiene,
se llama Los Versos Santos, ¿ya? Por favor, para la gente que tiene que ir a misa el día domingo, escuchen esta canción. Y esto es de un tremendo folclorista que no es muy reconocido, yo encuentro que no se le da la importancia, me salió lo de profe, que es don Ernesto Cancino, se llama El Clavel, ¿ya? Ay, qué bueno. Y es una persona que ha aportado mucho a nuestro folclore, así como esta canción que cantamos recién, que la recopiló una persona que tuvo un premio nacional y nadie lo nombra, se llamaba don Mario Medel, el Negro Medel. Cierto cura de mi pueblo le gustaba andar en burro, después de muchos montares le salió un callo en el cuenta en la vecindad, que a la hija de don Goyo, aunque tiene 12 años, ya le hace falta eso de andar en las micro, donde si uno se descuida le echan su agarrón al pítame que yo les cante de ese amor por la Bartola, pero no pidan dos veces porque transpira la que llegaron desde Andorra, que cuando uno las saluda se les moja hasta la sola, quedan a montones. ¡Ay, para Rosa! Que era la carne se hizo hilacha, culpa es de la cocinera que se casa echando más valientes, pero van quedando pocos guasos que monten el pelo porque se pegan los cocos. Lorina era la niña que se fue a vivir tan lejos porque cuando se bañaba se le veía los tenía frío de agua turbia y no tan baja, donde los cabros del barrio se iban a correr la paz. La verdad que me cansé de ver tantos santurrones que se pasan persinando, parece porque yo a todos ustedes me lo paso por la mata y no me gusta. ¿Cachai que este folclore no va a ser para chavos? Oiga, ya, pues.
No, sí, te está buscando para que le dé la tarjeta de embarque. Ah. Maldo, tráelo para acá. Están desayunando, Valentina. No. No, qué horrible. Cachó cuando uno abre la cámara y uno está así mismo. Que todo así. No. Con la barbita piensa que es la mamá. ¿Eh? Dice que sí. Huele a perro. Ah. Peña me está llamando. Hola, weón. Peña, ¿estás listo? ¿Y ahora? Weón, no te caerá el agua, vos. ¿Y ahora? Venga, ¿y ahora? Pero eso, odia a los pájaros, weón. Siempre tranquilo. Y Gavilán. Vamos. Vamos. Ya, vamos atrás. Serena. Ay, qué bien. Estamos, llegamos. Esta es la rincona. No, traigo el viento para querer destierro, amistad fraterna de otro suelo, atrás de los
que hacer un plano de la, cuando vengas caminando, claro. Claro. Sí, papá, te escuché. Seriedad, Marcelo, por favor, seriedad. Hasta ahora el viernes estoy bajando el tren. ¿Play? Sí, play, cerveza. Mentira. Estimadas, estimados, público asistente, hoy miércoles en la tarde en El Molle, le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta tarde. La agrupación folclórica El Molle tiene preparado un cuadro del norte, del folclor nortino de nuestro país. Y además tenemos el tremendo gusto, privilegio de contar esta tarde con el programa, con los integrantes del programa Bajo un Mismo Techo, que han estado acompañándonos por un par de días acá en El Molle y sus alrededores. También queremos indicar que se ha sumado a este conjunto, la agrupación folclórica El Molle, su conductor, don Fernando Godoy. Así que están ahí las chicas y don Marco Seguel dándole ánimo, porque sabemos que es un tremendo desafío el que tiene Fernando. Ha estado realmente muy tenso, digamos, ha estado ensayando 2 días, pero siempre una salida al escenario se aprieta la guatita. Así que cuando se acerquen para acá, lo primero que queremos pedirle es que le den un gran aplauso a la agrupación y a Fernando Godoy. Este sería el punto de baile. Señora directora. Ya, pues pónganse de acuerdo, ya, vamos. Preséntelo una vez más, ahora sí. Sí, sí. Sí, es que estaban conteniendo a Fernando. Estaban conteniéndolo ahí con algunos arrumados, con Anay, porque hubieranle la cara al hombre ahí, está realmente preocupado. Se caracterizó, fíjate, muy bien, de nortino, ahí se esforzó en conseguirse el traje. Pero bueno, ahí las chicas y don Marco Seguel han estado dándole ánimo. Por favor, ahora, un gran aplauso entonces a la agrupación folclórica El Molle, a Fernando Godoy y al programa Bajo un Mismo Techo que nos acompaña esta tarde. Adelante, por favor. ¿Le pongo música ya? ¿No pesca? Hay que bailar una vueltita y ya.
Yo creo que ha habido un par de canciones en el cual Fernando ha pasado bien el examen. Súper bien, ¿cierto? Oye, es genuino, ¿eh? El hombre estaba nervioso. Entonces, ahora vamos a ver si rematamos esta trilogía de temas, después van a haber otras cuecas, con una cueca nortina. De origen también usted ha sido nortino, iquiqueño, así que me imagino que esto es pan comido para usted. ¿Sí o no? Ya, vamos a poner la cueca, dame un segundito. Chalo. Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo estás, mis queridos mollinos?
qué momento más re lindo. Estoy, además de cansado, con el corazón realmente lleno de amor. He tenido estas 48 horas rodeado de la cultura nortina, rodeado del amor de una familia maravillosa como los Cerda Albanés, rodeado de amigos increíbles, rodeado de una comunidad que me ha entregado mucho cariño, no solo a mí, sino que también a mi bello equipo, para quien por medio de estas palabras pido un fuerte aplauso porque nunca se lo he dado. ¡Bravo! Para todo el equipo de Colomba, mi familia de Mega también, estamos muy contentos de estar acá. Como les digo, ha sido 48 horas inolvidables. Lo más lindo de todo esto es poder estar tan cerca de la cultura chilena, de mi norte querido que tanto amo. Yo soy de Iquique, ustedes saben. Si es que no lo saben, se pueden enterar ahora. Y además, una amistad que debería ser eterna. Yo no sé si cometo el error siempre, pero yo lo siento de corazón. Yo siempre me comprometo. Me comprometo con estas instancias porque para mí, sí, la televisión existe, obviamente, pero la realidad también, y esto lo que trata es justamente de mostrar algo de lo real que pasa día a día en sus vidas, en sus corazones, en sus oficios, en sus deseos, en sus sueños, en sus anhelos, en sus luchas, como una que están llevando a cabo también en este momento. Me comprometo con ustedes, desde hoy también voy a ser mollino. Eso no tan solo significa decirlo por acá, significa que voy a tener que venir, claro, voy a tener que venir, vamos a tener que volver a juntarnos en ese fogón de Gonzalo, que es un lugar increíble, vamos a tener que volver a gozar de estos momentos que van a ser inolvidables. A mis hijos les voy a contar de estas 48 horas en el muelle, que sin duda han sido maravillosos. Muchas gracias. Y ahora quiero llamar a mi familia, por favor, Lucy, Gonzalo, Carolina, Chelo, por favor. A ustedes no hay palabras exactas para describir lo que yo puedo sentir como conductor de un programa que ya es un nombre demasiado grande. Yo simplemente vengo a pasarlo bien, a intentar conocer una familia, y ustedes me dieron esa posibilidad con mucha más fuerza de lo que yo pensaba. No solamente son hermosos y unidos, sino que tienen un cariño entre ustedes, un respeto, un amor a la vida y también al arte en distintas aristas, que yo como artista debo decirles que eso se siente en cada paso, en cada palabra y en cada lugar de su casa. Espero volver lo más pronto posible. Espero que la vida me dé la oportunidad de volver muy pronto para poder estar una vez más con ustedes, poder gozar contigo, Chelito, que eras como un hermano chico, con mi cara hermosa, que ayer nos abrazamos de una manera increíble, contigo, Gonzalo, que siendo un tremendo ingeniero, eres un artista, eres un líder, eres un motor de muchas personas y de muchas situaciones. ¿Y tú? ¿Qué te puedo decir? Nos hicimos amigos, muy amigos. Muchas gracias por darme el amor de mamá. Y muchas gracias, yo creo que en nombre de todas estas personas que están acá, que te quieren mucho, por subirle el ánimo a la vida. Tú eres una persona que le sube el ánimo a la vida, no solamente a las personas, sino que al mundo entero. Si fuéramos todos como Lucy, imagínate cómo sería este mundo. Muchas gracias, Lucy. Eres increíble. Yo ahora, me cargan las despedidas y yo soy súper llorón, ¿ya? Yo siempre lo digo porque soy llorón. Pero no lloro siempre porque sí, lloro porque de verdad lo siento. Y ahora me tengo que ir. Yo les dije que esto era súper rápido y que de pronto se acababa. Se acabaron las 48 horas. Me encantaría quedar mucho más tiempo aquí con ustedes, una noche más en aquel fogón, pero me tengo que ir. Y como les decía, me voy muy, muy, muy feliz, muy emocionado, muy contento y con muchos buenos recuerdos. En casa les dejé un regalo que escogí, que espero que les guste, muy ligado, por supuesto, a todo lo que los mueve a ustedes, a esta familia artística,
que además de hacer arte, entregan mucho amor. Así que me voy, me tengo que ir. Qué ganas de no irme, pero me tengo que ir. Gracias, chiquillos. Ya los abrazaré a todos ustedes. Ya tendremos tiempo para conocernos con aquellos que no conocí y conocer algunos lugares y parajes que me faltaron. Gracias por todo. ¡Bravo! Que tenga buen retorno. Gracias. Chao, amigo. A esta presentación de la agrupación folclórica del Molle, nuestro caminante lo agarraron ahí en el cruce y parece que lo devolvieron, así que está por ahí, parece que alguna fotito disponible, está por ahí, ahí por ahí lo devolvieron porque perdió la micro ya el Fernando, perdió la micro ya. Muchas gracias a todos y a todas. Qué lindas palabras se mandó el Peña. Sí, la cagó, ¿no?
Conmigo. Antes que se vaya. Ven, hay que llamar a mi papá. La foto del grupo. ¿No te voy a poner tú también a la foto? ¿Se van a poner tú? Luca, la foto. A Luca y a Mil. Dos Lucas sin polera. Tú me avisas en qué momento puedo tomar una foto con flash. Ahora, dale nomás, no hay problema. ¿No te parece en la cámara? Córrese. Espérate. Acá primero, muy bien. Oh, qué lindo sale. Ahora me incorporo yo. No, nada que ver yo. Oye, ya, vamos. Los tres. ¿Me puedo pedir que siempre viene aquí la cámara, por favor, ya? Ok. ¿Para tú? A ver, ¿y yo? ¿Me avisa para ponerme en la posta ya? ¿Y la desordené con la vamos a hacer, cierto? Sí, pues la vamos, mirando cámara. Miren la cámara. Bonito. Quédense ahí. Vamos a acercar. Vamos a hacerlo, vente a hacerlo más. Carito. Perfecto, mirando a cámara. Perfecto. Mírenme a mí, perfecto, chiquillo. Oye, muy bien. Y ahora acá, esta, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ahora desordenado. Buen retorno. Maquinón, nos vemos.
Muchas gracias por todo. Chao, Javier. Gracias. Bueno, todo lo hay. Perdón la pata de él, pero habíamos dejado una herida. Pito, ándate con ellos. ¡Tú canta! ¿Y cómo la gente se muere eso, no? ¿Cómo cuando la gente se muere? Adiós, decir adiós, y vamos a chao, chao. Chao, buen viaje. Gracias. Lo veo, cabro. Besito. Veo, caca. Chao. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? Voy a volver por celular, espera. Está mi babao. Cuidado con los perros. No tan rápido, por favor. ¿Cómo quedaste, estrella de televisión nacional?